reinarás. Este es el grito que adiantarás de nuestra fe. Tú reinarás, oh rey bendito, pues tú diste reinaré. Reina Jesús por siempre, reina su corazón. En nuestro Padre, nuestro suelo, que es María la nación. En nuestro Padre, en nuestro suelo, que es María la nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, según la verdad y el amor, estén siempre con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, la Iglesia con regocijo celebra hoy la festividad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Corpus Christi. La celebración que nos recuerda que Cristo padeció y se convirtió para nosotros en la fuerza, en el alimento para llegar al cielo. Al comenzar esta celebración y puestos en la presencia del Señor, le pedimos a Él perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concede venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que el Señor dice. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas, en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y la leyó al pueblo, y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasaré la copa de la salvación, invocado tu nombre. Pasaré la copa de la salvación, invocado tu nombre. Como pagaré al Señor todo el bien que me has hecho. Alzaré la copa de la salvación, invocado su nombre. Alzaré la copa de la salvación, invocado tu nombre. Mucho la cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy su siervo, rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocado tu nombre. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocada tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocado. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda, que no estaba hecha por la mano de los hombres ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y de las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo? Por eso, Cristo es el mediador de una nueva alianza. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Dice Señor, el que como de ese pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entren: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad y encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la celebración eucarística es el centro de nuestro culto a Dios. Y es el centro porque en ella nosotros, los católicos, creemos firmemente y la fe nos muestra que es verdad, que ese cuerpo, que ese vino y ese pan que consagramos en el altar es, no representa, no significa, no es imagen, sino que es el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. ¿Por qué creemos eso? Porque así nos lo dijo el Señor. Precisamente escuchábamos hoy en el Evangelio: tomen, esto es mi cuerpo. Es la afirmación de Cristo allí en la última cena. Y después toma la copa y dice: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Dentro de las palabras que nosotros decimos en la consagración está la frase: hagan esto en memoria mía. ¿Y qué es la memoria a que Jesús se refiere? No es simplemente recordar. A ver si pensamos qué es lo que dijo. Ah, sí dijo esto. No, la memoria que Jesús se refiere es el memorial, es decir, la acción a través de la cual nosotros no solamente hacemos presente el sacrificio de Cristo, sino que más que hacerlo presente hoy, nos lleva a ese sacrificio al momento de la cruz, al momento de la cena, al momento de la entrega total. En la Eucaristía, el tiempo cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no solamente estamos presentes aquí celebrando la misa, sino que además nosotros estamos presentes al lado de Jesús en la última cena, junto con los doce apóstoles. También estamos al lado de Jesús en la cruz, al lado de María Magdalena y de Juan. Pero al mismo tiempo estamos al lado de la tumba abierta, de la tumba que ya no tiene el cuerpo de Jesús, porque Jesús ha resucitado. Y luego estamos en la gloria del Padre, cuando Jesús celebra esa cena triunfante en el reino de los cielos. Es decir, en cada Eucaristía nosotros nos hacemos presentes en ese lugar. La Eucaristía es una acción viva, no es solamente una memoria, sino un memorial que nos ubica al lado de Jesús. Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía, tenemos ese encuentro especial con Cristo, sacrificado, resucitado y glorioso. No es simplemente hacer memoria, es involucrarnos en el memorial como su cuerpo. Que la recepción de la comunión, que la recepción de la Sagrada Eucaristía, inclusive si es espiritual, como muchos de ustedes en su hogar lo hacen porque no pueden salir a la celebración de la Eucaristía, que esa comunión, aunque sea espiritual, sea una común unión en el cuerpo de Cristo,
que se ha sacrificado una sola vez por siempre, pero que en cada misa lo encontramos muerto y resucitado para nuestra salvación. Que así sea. Queridos hermanos, en este día del cuerpo y la sangre de Cristo, renovemos nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Santa María Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Ahora presentemos al Señor nuestras peticiones. Para que todos los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vivan su llamado a la santidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los elegidos para gobernar lo hagan diligentemente y tomen decisiones con sabiduría, respeto y honor, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los que han muerto en servicio de su país sean recordados con respeto y gratitud, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que el Espíritu Santo infunda frescura y energía en todos los cansados, desanimados y agobiados, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los miembros de esta comunidad de fe reflejen la vitalidad de la Santísima Trinidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Hacemos una pausa para recordar cualquier intención que deseen incluir en esta misa, ya sea en voz alta o en el silencio de sus corazones. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre lleno de amor, tú nos entregaste a Cristo como sacrificio, víctima viva para nuestra salvación. Escucha nuestras oraciones y ayúdanos a caminar siempre en tu presencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos para que lo conviertas en pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Que de la misma forma como se mezcla este vino con esta agua, nosotros participemos de tu vida. Sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y que representamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Señor, con espíritu de humildad y sinceridad, de repente, Señor, recibimos así el sacrificio que te presentamos. Señor, lávame mis culpas, purifícame de todos mis pecados. Amén. Queridos hermanos, oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien, para tu iglesia. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con espíritu. Levantemos el corazón. Que nos demos la gracia, Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que a la familia humana que habita un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas las criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con la multitud de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y luego lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo John Wester y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén.
Queridos hermanos, antes de participar de la Sagrada Comunión, dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito, bendito, bendito sea Dios, que ángeles canta y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Oremos y demos gracias a Dios. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Pan de vida, danos siempre preces pan, eres el pan de vida, danos siempre desde pan. Pan de vida, danos siempre.